Poshmark. Muy buenas a todos chicos, soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos al final de Lara Croft on Rider Legend. Chicos, antes que nada, antes de comenzar este video, quiero aclararles un punto, ¿ok? Bueno, en realidad dos, ¿ok? La primera sería que, bueno, yo ya este final, ya lo he intentado, me ha costado un huevo, un ojo a la cara, un dolor de cabeza, no sé cómo quieran decirle, pero el final de este juego, a la dificultad que lo estábamos jugando, la cual era dificultad media, ni siquiera era difícil, el final no lo pude pasar, así de simple, no lo pude pasar, me ha costado demasiado y no pude. He estado, creo que más de 2 horas o 3 para pasar el final y no pude. Me he terminado frustrado ese día al cual estaba grabando el final de este juego. Yo ya este video ya lo había grabado y decidí dejarlo porque la verdad que no, me cansó, me estresé demasiado. Un poco más y rompo mi computadora. No, así no se puede seguir, ok. Yo este juego he reiniciado todo el juego, lo he reiniciado, así como me escuchan. Es por eso que me he demorado en sacar este video, más de una semana creo. Además que hace una semana he empezado a trabajar, hoy día tengo libre, así que quiero grabar este final de una vez. Así que bueno, yo voy a presionarme y voy a ver cómo me va. Okay. Les voy a mostrar el progreso el cual he tenido en estos días. El Let's Play lo he pasado en 8 horas 37 minutos 44 segundos hasta el jefe final, ni siquiera lo he pasado. Lo que estamos jugando actualmente es esta partida que tiene 3 horas 26 minutos 31 segundos. Estamos en Nepal todavía. Regreso a Bolivia es el último capítulo de este juego, el cual vamos a estar enfrentando a una bestia la cual es encomandada por Amanda, la ex amiga de Lara Croft. Esa chica que se había quedado enterrada allá en las cuevas, en Ghana, si no me equivoco, creo que era, no estoy muy seguro. En Ghana, Perú, no, la verdad no estoy muy seguro si era en Ghana, Perú, Bolivia, la verdad son tantos niveles, tantos países que tiene este juego y la verdad que confunde. Sí, confunde demasiado. Bien, quería aclararles eso, que he reiniciado todo este juego ¿para qué? Para poder pasar este final en dificultad fácil. Así como les digo, lamentablemente este final lo voy a tener que jugar en dificultad fácil, porque aparte que soy un noob en esta saga, así es, soy un noob de mierda. Yo la verdad que no sé bien los patrones de este jefe final. Hasta el día de hoy no sé bien todavía los patrones. Así que vamos a ver cómo me va. La verdad, pasa que los patrones de este jefe final es demasiado confuso. Porque la bestia viene de un lado, se mueve demasiado. No muere. Ok, no muere. Fue demasiado frustrante la vez que he intentado grabar este final, que de verdad me estresé tanto que lo dejé por una semana. Hace 3 días he reiniciado el juego completo, me lo he estado pasando hasta el punto del cual estamos ahorita mismo. Me he pasado todo el nivel, todo el juego en fácil para llegar hasta este punto con esta dificultad, porque yo he querido reiniciar el capítulo Bolivia, el regreso a Bolivia, el cual es el nivel final. Lo he querido reiniciar y no me salía en las opciones de cargar partida o repetir nivel, ok, no me salía. Me salía el último capítulo, el cual es Nepal, el cual lo tenemos ahorita, que ya lo hemos completado. Ok, yo ya lo he completado aparte y ya me sale el nivel
para repetir nivel. Y cuando quiero poner repetir nivel, o sea, solamente puedo jugar solamente ese nivel. Ni siquiera puedo seguir la saga, la historia. Así que no, lamentablemente tuve que reiniciarme todo el juego, jugarlo todo en fácil, pasármelo todo en 3 horas y media más o menos, no estoy muy seguro cuánto tiempo. Sí, 3 horas 26 minutos, casi 3 horas y media. Y bueno, me ha tomado 3 días pasarme el juego hasta este punto. Ok. Y bueno, vamos a ver cómo me va en este final, la verdad. No sé cómo me va a ir. Esta parte, la dificultad la voy a jugar improvisada. Yo ya sé lo peligroso que es el final de este juego. Y la verdad que es demasiado cagado. Sí. El jefe final tiene cuatro, ¿cómo puedo decir? Cuatro puntos débiles, por así decirlo. O sea, le disparábamos todo hasta que caiga al suelo. Y de ahí le metemos la Excalibur por el culo. Por no decir otra cosa. Y eso tenemos que repetirlo 4 veces hasta liberar a Amanda, la cual la vamos a ver en un momento. Sí, ya le metí tremendo spoiler, pero tengo que decirlo. Bien. Y bueno, creo que eso era todo lo que quería decirles. Que he reiniciado todo el juego para jugar este final en dificultad fácil. Para poder acabar de una vez el Let's Play. Lamentablemente tendré que pasarlo así. Lo siento mucho. Yo quería pasarlo improvisado en dificultad media. Pero no se pudo. Bien, vamos a empezar de una vez. Y vamos a ver qué pasa. Ok, acá sale una escena la cual vamos a ver la Excalibur. Y vamos a ver de qué trata. Bien, empezamos. ¿Cómo sabías que estaría ahí? Dame un momento, por favor. Supongo que es hora de averiguar cómo se sale del monasterio. ¿Y si ondeas una vez Excalibur en broma? Es un objeto de gran valor, no un juguete. No lo decía en serio. Bien. Voy a dejarle un poco de volumen en mi computadora, lo siento muy fuerte el auricular. Y bueno chicos, esta es la espada Excalibur. Aprecien esta belleza, miren lo que es esta arma. Es muy bella, de verdad. Y bueno, esta es la Excalibur, la espada del rey Arturo, supuestamente, ¿no? Porque esto es una historia paralela aparte. Y bueno, esta espada tiene dos ataques, ¿ok? La principal, la cual sería un ataque simple. Y la otra es seguida. O sea, disparamos el primer ataque y después todo seguido, miren. Ese sería el combo, son varios ataques, pero cuando vamos a tener que enfrentar al jefe final de este juego, el jefe nos va a salir un círculo, o sea, una mirilla, la cual nos va a estar apuntando automáticamente como en todos los enemigos los cuales hemos tenido en este juego. Bien, vamos a ver cómo nos va. Y esta parte, la verdad que este final es una cagada. Así de simple lo digo, es una mierda. Me voy a concentrar una vez que llegue al jefe final de este juego. Y de ahí no hablo más, chicos. Porque la verdad que si no me concentro, no lo voy a poder pasar. Empezamos. Ya destruimos esta puerta. Y ya sabemos cómo el joven Arturo se convirtió en... Sí. Y acá, esta parte, este piso se va a estar cayendo todo. Me concentro.
La cagué. La cagué, apreté mal la tecla. Qué imbécil, loco. Eso es. Y ya sabemos cómo el joven Arturo se convirtió en... Sí, ya sé. Ahora sí. Lara, ¿vas a hacer más turismo o has acabado? Volvemos a Bolivia. Ya veremos. Ok, acá acaba el nivel. Bolivia ha acabado. Quería Nepal. Y ahora nos vamos a ir a Bolivia. Ok, continuamos. Vamos a continuar. Ya tenemos el tiempo de del nivel. Mire, me lo he pasado en 15 minutos. Dios mío. Y bueno, vamos a continuar con Bolivia, capítulo final de este juego. Voy a tener que concentrarme, chicos. Nada de distracciones. Buena suerte. Así es, me voy a tener que concentrar bastante para pasar este final. Una mierda. El que se interponga entre mí y esa piedra morirá. Alto. No quiero que te pase nada mal, pero si te acercas más... Un trapo descurrido. Matadla. A la mierda. Ok, empezamos. Antes que nada, quiero comentarles... los ataques de la Excalibur los mata de una, a todos estos pendejos. Así de simple. Los mata de una, pero el jefe final vamos a estar usando todo el tiempo la espada Excalibur. Ok, solamente quería decir eso. Empezamos. Me concentro. Miren, ya tiré un ataque y lo tiré mal. Cuidado las granadas. Carajo. Acá quiero agarrar lo más posible los mentis. Si es posible, quiero quedarme con tres. Ok. Esta parte sí me ha encantado, pero el jefe final de verdad que me estresó demasiado. Como pueden ver, los mata de una. Ahí está. A partir de este momento me callo. Lo siento mucho, Amanda. De verdad. Supuestamente Ruglan había muerto hace tiempo. En Ghana. ¡Aléjate de ahí! Es a lo que he venido. No necesitas eso. Podemos hacerlo las dos. Solo funciona una vez. Y voy a hacerlo yo. Maldita bestia de mierda, loco. Adiós. Lo que tienen que hacer acá es evitar que les caiga obviamente sus ataques. Esquivar todo. Me concentro, chao. Eviten estar a los costados. Sí, evítenlo. He visto medkit en el suelo. Voy a tratar de ahorrarlo. He visto 4 medkit. 5, ok. Tengo 5 medkit en el suelo. Voy a tratar de ahorrarlos todos los posibles. ¿Dónde está? No lo veo. Eso es lo malo de esta parte. Que la mierda esta se esconde. ¿Dónde está?
Ahí cayó la primera. Rápido, rápido, rápido. Ahí damos con E. Me voy a recuperar la vida. Ah, no, no puedo. Nada, no importa. Segundo ataque. Ya va. Son cuatro. Recuerden eso, son cuatro. Carajo. Tres. De esta manera acabamos este Let's Play. Dios mío. Me he echado la culpa, pero fuiste tú. ¿Tú la mataste? ¿Matarla? No está muerta. Fue donde se suponía que iba a ir yo, donde podrías haber ido tú. Explícame este galimatías, o te juro que te ejecutaré ahora mismo. Te dije que sacaras la espada. Te lo dije a ti. ¿Dónde está mi madre? En Avalon. No es un mito. ¿No lo entiendes? Nunca lo entenderás. Estoy malgastando aliento. ¡Oh! A partir de ahora, cada vez que respires, será gracias a mí. Durante años, mi padre creyó que mamá estaba viva. Eso lo mantenía vivo. Me compadecí de él por pensar así.
Alistair, ve de inmediato al Museo Británico. Llámame cuando llegues y abrígate. Vas a estar allí un tiempo. Vale, voy para allá. Sí, llama al profesor Eddington del laboratorio Cavendish. Organiza una reunión. De acuerdo. ¿Qué le digo? Dile que mi padre estaba en lo cierto. Y que aún se puede hacer algo al respecto. De esta manera hemos acabado con Lara Croft, Tomb Raider Legend. Chicos, bienvenidos a los créditos finales de Lara Croft, Tomb Raider Legend. Para ser sincero, el final de este juego fue una completa mierda. Porque tuve que jugarlo en fácil, dificultad fácil. ¿Me entienden? Dificultad fácil para pasar esta mierda. Lo he estado jugando en difícil, en medio, ni siquiera difícil. Era en medio, parecía imposible. Parecía dificultad imposible. No lo pude pasar en dificultad media. La verdad que estoy decepcionado por la dificultad que le han metido a esta mierda, a este jefe final. La dificultad en medio fue completamente una basura. Muy mal, la verdad, muy mal. Tuve que pasarme todo el juego para jugar en dificultad fácil de este final. Un desastre completo. Bien, dejando de lado las quejas, se acabó. Tomb Raider Legend se acabó. Este es el primer juego de esta saga el cual me he acabado. Me he terminado. Es el primer juego de Tomb Raider el cual me he terminado. La verdad, he amado este juego. Lo he amado, a excepción del final. Nada más el final. Pero el juego me ha encantado, chicos. De verdad, me encantó completamente. De 100 al 90%. Un 90% de todo este juego me ha encantado. El 10% lo reduzco al jefe final, que en dificultad media, como ya les digo, fue una mierda. Ok, bien. Este chico, quería este Leste, se acabó, chicos. Se acabó completamente de una vez por todas. Y si quieren saber si voy a seguir subiendo la saga de Tomb Raider, sí, voy a subir. Tengo pensado subir Tomb Raider Anniversary, el cual es el remake de Tomb Raider 1, así es. Y también quiero subir Tomb Raider Underground, el cual es la siguiente entrega de este juego. Sería, creo que, la continuación, si no me equivoco. No estoy muy seguro, de ahí lo que he visto en información, creo que Underground es la continuación de Tomb Raider Legend. Sí. Y bueno, el siguiente que voy a estar sacando de Tomb Raider, si no me equivoco, va a ser Anniversary. Sí, que sería remake de Tomb Raider 1. Bien, estoy contento por haber pasado este juego. Lamentablemente no como yo quería, pero bueno. Ok, bueno, creo que los créditos no acaban, porque ya he visto el nombre de Lara Croft como 3 veces. Así que vamos a darle continuar con intro. Y acá hemos acabado ya con este juego. Enhorabuena, has desbloqueado objetos secretos. Entra al menú de extras para descubrir los siguientes premios. Especial, video, imágenes de objetos. Continuar intro. Y así hemos acabado con este juego. Juego acabado. Salir. Ok. Si salgo, que me manda al menú principal o me sale del juego. No estoy muy seguro. Vamos a ver. Sí, me manda al menú principal. Bien. Se acabó Tomb Raider Legend, chicos. Les agradezco muchísimo a todos por estar acá. Pero, chicos, todavía en realidad no acaba este juego. ¿Por qué? Porque todavía nos falta la mansión Croft, que es un nivel extra aparte. Pero de igual manera lo quiero hacer improvisado. Así que en el siguiente video vamos a ver la mansión Croft, de qué trata, si tiene objetos, si tiene jefes, si tiene secretos. La verdad no lo sé.
voy a jugar completamente improvisado la mansión Croft, así que vamos a vernos, chicos, en el último video, en el próximo video de este juego. Este fue el penúltimo, pero fue el final de la historia de Tomb Raider Legend. Bien, chicos, espero que les haya gustado todo este hermoso Let's Play. A mí me ha encantado hacerlo improvisado, fue una experiencia completamente nueva porque yo jamás había jugado un Tomb Raider. Aparte que solamente he jugado el Anniversary, ¿ok? Y este fue el primero que he pasado completamente improvisado. Y qué más divertido que grabarlo, ¿no? Bien, fue un gusto, fue un placer compartirles este juego. Y bueno, de ahí nos veremos en la mansión Croft en el siguiente video. Chicos, un like, suscríbanse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suba en el canal. Y nos estaremos viendo de ahí en el siguiente y último video de Tomb Raider Legend. Bien, chicos, de ahí nos veremos en la mansión Croft. Chao, chao, un abrazo a todos. Bye, los quiero. Chao, chao.